Me llamo Gabriela. Vivo en esta casa hace menos de un año, desde octubre. Esta era la casa de mi papá y yo la heredé el año pasado. Soy Marcos, soy ingeniero civil industrial. Somos cinco personas, tengo tres hijos. Nos gustó este lugar porque era fuera de la ciudad y, y era tranquilo. Vivimos acá en Chicureo hace cinco años. Soy propietario a medias con el banco. Soy Elena Rodríguez, vivo aquí en Villa San Guillermo 2. Esta es mi casa, la obtuve hace 18 años por el subsidio habitacional. Me costó harto, pero lo logré. Ya me faltan dos años por terminar para pagarla porque la saqué a 20 años. Y vivía con mis hijos, pero ahora ya estoy con mi pareja y yo solamente, ya estamos los dos solitos. Mi nombre es Manuel y bueno esta casa fue inicialmente taller y luego le hice el segundo piso para hacerlo casa. Y estamos en Peñalolén en la comunidad ecológica. Me encanta vivir acá. Te juro que cuando llegué fue como que porque mi papá se murió acá. capu. Entonces, qué nervios, la muerte, la carga, su casa, como ya, yo aparte hago lo mismo que él, o sea, igual es una mochila pesada, ¿cachai? Pero me ha pasado que, como que cada día que habito esta casa siento que es un regalo estar acá. Veo el suelo, digo, qué lindo este suelo, qué rica esta ducha, o sea, la pieza, levantarte un día sábado y ver ese patio con el silencio, una, es un regalo, o sea, yo pienso. Yo jamás me habría imaginado a esta edad también como haber heredado este lugar que es un, te juro que es un oasis de paz. Para trabajar también es como, está como diseñado para vivir esta casa, como para ser feliz en esta casa. En general mi familia es como muy de las cosas, de los objetos, de los recuerdos, de la cuestión de la abuela, del objeto no sé quién. Entonces es algo que a mí me ha influido porque yo soy súper cachurera, súper de guardar, de de cuidar las cosas, del recuerdo, de la cosita. Entonces, como que cada vez que me cambio de casa, acarreo cosas, acarreo cosas. Y es muy chistoso porque después de acarrear, 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 volví como a la casa donde están todas las cosas, además de mi papá, de mi abuela, de las mías. Y como que siento que por fin tengo un lugar como donde, donde está todo. Mira, para mí la casa es como el lugar donde habita la familia. Eh, en este momento, mis hijos son chicos. Eh, por lo tanto, voy a vivir en un lugar que, donde ellos estén lo más cómodo posible durante la época en que ellos están creciendo. Bueno, yo cuando era pequeño vivía cerca de lo que hoy día es el Alto de las Condes, eso era el final de Santiago, la que ni era de tierra, lo que actualmente el Alto de las Condes era un potrero. Y uno, la verdad, que se juntaba con los amigos en la calle y podía hacerlo porque, porque la ciudad te lo permitía. Hoy, ese mismo lugar está el Alto de las Condes. La Kennedy tiene ocho pistas, son vías de alto tráfico. Imposible que un niño pueda andar en bicicleta por la calle, en la Kennedy, eh, o jugando a la pelota. Entonces, tratar de vivir ese tipo de cosas te obliga a que tú vivas cerca de un parque, que en el fondo tendrías que vivir en un edificio, eh, o te alejes de la ciudad, en el fondo a un lugar eh, más, más protegido, entre comillas, en el sentido de que, de que los niños tengan libre acceso a la calle. Porque recorrimos varios lugares buscando casa, pero donde nos que gustó fue esto. Primero porque era una casa sólida, teníamos patio. Arriba son dos dormitorios, uno matrimonial y uno más chico. Hay tres camas en un dormitorio y en la casa, en el dormitorio grande cama dos plazas con dos veladores, dos cómodos, y su televisión. Y abajo eh, tengo un living comedor grande, un baño, cocina. Un patio con muchas plantas, con mis animales, que tengo cuy y tengo una perra. Tuve una, un taller en la Florida, pero me, me robaron todas las cosas y ahí me invitaron a, a ocupar este lugar. Que lo hice taller de, de pintura y de otras cosas y después me arreglé con, con casa. Lo único que compré fueron los pilotes y lo demás fue puras cosas que junté. Y después acá arriba, había comprado las tablas, las compré suponte un año y después el otro año armé la casa. Tenía la cama acá antes de que terminara la casa. <laughs> la estaba viviendo al tiro, porque en realidad disfruté eso. Yo creo que ese, esa parte es exquisita. O sea, poder tener todo abierto, puros palos y tener estar abierto al, a todo el entorno fue fantástico. Justo mi apartamento lo iban a vender y yo lo iba a tener que abandonar. Y además, yo ya estaba con todo el rollo de querer vivir cerca a mi familia. De hecho, mi papá, cuando estaba vivo esas dos últimas semanas, era como ya, papá me quiere venir para acá, bla, bla, bla. bla. Y mi papá, en un... yo dormía acá en un colchón, acá en este escritorio, para acompañarlo. Y él ahí me dice un día, como me, me hace tanto sentido que esté viviendo acá. Y yo fui lo no pesquera, usted ya, después se murió. Y de ahí mis hermanas, como, oye Gabriela, ¿por qué no te voy a ir a la casa al papá? Y yo, ni cagando. O sea, me cago de susto de partida y me siento, se me aparece el papá. O sea, como que no, 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 no. Y de ahí un día fue como, ¿sabéis que sí? Sentí como que tenía que estar ahí. Y me acuerdo que cuando llegué a esta casa fue como. Recuerdo ahí como volver a vivir el duelo, como de poder llorar, caché Como decir. Leer los diarios de vida, ver la cinta, encontrar las cosas, como instalarme acá, como a sentir una cosa que en ocho meses, que tú dices que es poco, pero uno como que quiere estar con las cosas, quería estar en el lugar y bueno, ese impedimento era medio, era medio fome. Y claro, de entrar acá y como estar dos semanas así como viendo cada cosita, ¿cachai? Tener mi casa era importante porque yo creo que entre toda persona tiene que tener un lugar donde vivir uno, donde nadie te moleste donde nadie te diga no metas bulla, no moleste, no grites ni nada. Yo vivía donde mi hermana y mis hijos no podían gritar. Teníamos cierta horaria para entrar al baño. No podíamos ir muy tarde al baño porque no, teníamos, teníamos que golpear. Eh, no, yo no recibía visita. Nadie iba a mi casa. Mi pieza eran dos piezas, chiquititas, y mi necesidad era que mis hijos estuvieran bien, que nadie les dijera no. Entonces por eso era mi meta era tener una casa, porque cuando niña yo nunca tuve nada mío. Y esto era grande, pues era como quien dice un castillo para mí, porque era importante para mis hijos y para mí. Las ampliaciones las hice yo con un dinero que nos pagaron por un, una demanda que hicimos, una demanda colectiva que hicimos con la villa, que mi sueño era tener un baño grande, una cocina grande, con tina. Y eso lo hice. No, la cocina estaba acá atrás mío, a mano derecha, y el baño a mano izquierda. Era muy chiquitito. Eh, no cabíamos dos personas dentro de la cocina porque nos molestábamos. Y el baño igual era muy pequeño, solo teníamos ducha, no teníamos tina. Y yo añoraba una tina. Uno siempre va a estar cambiando o mejorando alguna cosa, ahora va a ser una cocina más grande nomás y y eso va a ser mucho más cómodo. Siempre, siempre cuando, cuando uno se, se consigue qué yo, un mueble antiguo, uno ve en el mueble quizás todas las historias que puede tener y todo el, el, el cariño, la hechura, etcétera, etcétera, que tiene, que tiene un mueble. Siempre he visto que una casa, sea la casa que sea, al tener un mueble interesante ya la hace interesante. O sea, como que los objetos que hay en la casa la pueden subir o bajar. Realmente. Bueno, pinté todo, toda la casa, incluso lo que estaba blanco lo pinté como, no sé, para cambiar la energía, el olor, no sé. Eh, la cocina la cambié de color, le puse cuadritos, como que la rejuvenecí un poco. El living también le puse como más cuadritos, eh, otros muebles, o sea, se han mezclado cosas que son como algunos muebles que quedaron, otros que traje yo, cachai, como que eso también se ha modificado. Y el baño también, el baño visita lo pinté rosado, como cambio radical. No sé, y eso soy es como poner mis cositas, po, ¿cachai? Que son muchas menos quizás de las que había acá, pero como armar también el espacio de uno. No tengo la sensación de que es un bien para toda la vida. Eh, más bien me propongo que sea como mientras, mientras lo pueda disfrutar con mi hijo. Para mí el sentido de trascendencia, por lo menos en mí, está en, en, en lo que yo pueda construir con mi familia en términos de experiencia, de disfrutar, de, de ir a la playa, de nosotros vamos a ocasiones a, a camping. que Mis hijos se acuerdan de mí, de que con mi papá lo pasaban bien, de que era entretenido, de que podían ir a lugares que les, les hicieran soñar cosas distintas. Eh, conocían amigos, tiene un buen entorno familiar, en un lugar donde hay gente que es amistosa, que es agradable, tan tranquilo, tan seguro. El adquirir esta casa para mí fue una meta cumplida, aunque todavía me faltan dos años, pero yo creo que ya lo tengo como logrado. Eh, es mi tranquilidad, en ese tiempo yo decía, me pasa algo. Mis hijos tienen donde quedar y nadie los va a echar. Va a ser como, como el refugio que van a tener si les va mal en alguna cosa o en la vida. O sea, no van a tener la preocupación como nosotros de tener donde vivir, porque esto ya va a estar. De lo que yo logré, que lo disfruten mis hijos y mis nietos. Nunca tuve sueños de, de, de casa mayor, salvo lo que sí, siempre, siempre tuve la idea. De, era hacerme la casa yo eso fue siempre como un un anhelo o sea es raro porque no, siempre pensé en hacer una casa yo y resultó no ese propietario a través de la herencia ha sido como o sea de partida es un regalo caído del cielo obvio y ha sido como chiste O sea, me lo he tomado con humor igual, porque igual es medio planchoso de repente tener 20, porque no, ahora tengo 30, pero tener 29 años y Sirvió en la en una casa de 200 y tantos metros cuadrados con piscina, es medio absurdo. O sea, no lo necesito, ¿cachai? Yo sé que no lo necesito. Y mucha gente me ha juzgado también, como, ¿y qué haces tú en esa casa? ¿Y qué haces tú? Y es como, ¿sí que va a hacer? ¿Sabes qué? ¿Qué tú si te muera tu papá a los 25 años? Eso nomás, pues, es como que también ha sido como, me lo he tomado con humor, ¿cachai? Más que con vergüenza, como de pucha sibio, es con humor. Digo, o que tengo 29 años, tengo mi casa en Las Condes y me río de la situación, ¿cachai? Y la gente que me quiere también se ríe porque en el fondo es como algo cómico y, bueno, es circunstancial dentro de igual una tragedia, ¿cachai? O sea, igual es trágico perder el papá joven y uno no, tampoco está preparado a los 29 años para recibir una herencia así ¿cachai? pero es como lo que uno le toca vivir nomás pues me quedan dos años por pagar pero dos años no es nada porque fueron 20 años yo tengo 60 años y voy a tener 62 cuando termine de pagar mi casa entonces va a ser algo importantísimo para mí po. yo creo que voy a hacer una fiesta gigante <laughs> para, para para celebrar un triunfo y una meta cumplida. La verdad es que nunca ha sido un cuestionamiento si estoy con crédito o sin crédito para comprar las cosas. No, 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 me, no me afecta ni me inmoviliza el tomar un crédito. No, no. Yo la verdad es que lo tomo como, como una posibilidad cierta de poder acceder a algo que de otra manera te costaría mucho tiempo poder hacerlo. Ahora, yo viví con mis papás, sufría en el fondo el tema de la propiedad de la casa, cuándo va a llegar el momento de pagar la última cuota y, y, y voy a tener que dejar este crédito, porque siempre lo vieron el crédito con mucha angustia y no se centraron en el disfrutar lo que tenía. O sea, dado que yo he hecho todo este esfuerzo, ¿por qué no lo disfruto? Y soy contento con lo que estoy haciendo. El tema de la propiedad es un tema de la generación anterior, creo yo, no es mi problema. Yo no tengo un rollo con la propiedad. Yo siento que la propiedad es temporal. ¿No me molesta cambiar de la noche a la mañana a una situación distinta? De hecho, yo la prefiero. Yo creo que, aparte de tener mi espacio, como que maduré más. Que antes yo vivía la defensiva. Parecía Gato Monter, que se me acerca al araño porque tenía que sobrevivir. Ahora ya no. Ahora ya no sobrevivo, ahora vivo.